En Argentina se nos dice que los modelos de producción agroindustrial que son hoy los que se han instalado con más fuerza en el territorio donde yo vivo son los que permiten y motorizan la economía del país. Lo que no se nos dice en Argentina es que esos modelos son responsables, por ejemplo, fueron responsables en el año 2015 del asesinato de 185 militantes socioambientales. El 60% de estos 185 son latinoamericanos y uno de cada cuatro pertenece a pueblos indígenas. Ninguna de las dos personas que están en esa foto, en esta imagen fallecieron en el 2015. Berta Cáceres falleció el año pasado y el referente compañero mexicano falleció en febrero de este año. No falleció, perdón, fueron asesinados. Fueron asesinados. Isidro Valdés. Y entonces yo pregunto, lo he dicho varias veces a esto, no es original lo que voy a hacer hoy, pero ¿cuánto vale, cuánto es aceptable ganar en dinero para justificar el nacimiento de un niño con una malformación congénita? Esta es una pregunta que nosotros le hemos hecho a los referentes del modelo de producción agroindustrial en Argentina. Y en un momento en el que las discusiones científicas parece que ya no van para ningún lado, porque te dicen, no, pero hay dos bibliotecas científicas, ¿eh? Entonces uno, depende de dónde se pare, va a tener una u otra mirada. Nosotros decimos, a ver, si la discusión es científica, hay elementos científicos y vamos a ver más adelante como para poder justificar y sostener y fortalecer el lugar desde donde nosotros estamos planteando la discusión en estos días. Ahora, si la discusión no es científica y es económica, porque en realidad el argumento científico de mayor peso que escuchamos, al menos en Argentina, cuando nosotros ponemos en discusión del modelo agroindustrial extractivista, es: sin eso Argentina no tendría para vivir, porque eso es lo que motoriza la economía. Entonces no es científica, la discusión es económica. Que nos digan los dueños de la verdad y del poder económico, ¿por cuánta plata estarían dispuestos a que sus hijos nazcan malformados? ¿Cuánto dinero justifica que alguno de nosotros se nos exprese una enfermedad oncomatológica? Y no estoy hablando, que quede claro, no estoy hablando de cuánto cuesta el tratamiento de una persona con una enfermedad oncomatológica, que claramente no entran los costos del modelo agroindustrial. No estoy hablando de cuánto cuesta a una familia, en términos económicos, la reestructuración en el funcionamiento familiar cuando uno de los miembros de esa familia tiene un problema de salud crónico como un problema oncohematológico, o cuando tiene un niño que nace con una malformación, a partir de lo cual toda la familia tiene que reorganizar sus vidas, sus horarios de trabajo, sus formas de trabajo, requieren otras necesidades económicas. No estoy hablando de esos costos. Ni siquiera llego a hablar de esos costos. Y entonces nosotros decimos, cuando no nos dicen que estos son las nuevas formas de enfermar y de morir, algo están ocultando. Y no es los perfiles epidemiológicos. Están ocultando la raíz de las falacias. Están ocultando la raíz de las mentiras que son necesarias decirnos y hacernos creer para poder instalar un modelo que nada tiene que ver con la producción de alimentos para la vida. Fully committed to helping solve one of the biggest challenges of society, how to feed a massively growing world population in an environmentally sustainable manner. What we do is good for consumers. Together with Bayer, we're going to be able to offer growers even better solutions faster. This combination will deliver just that. Esa es la ciencia que hoy exige que las comunidades víctimas de los procesos de desarrollo del extractivismo demuestren que tienen
los venenos que les han metido y que esos venenos que tienen porque se los metieron son los responsables de su problema de salud. Esa ciencia, ese modelo tecnocientífico que se pretende instalar como indiscutible, como absoluto, como impoluto, que tiene la imagen del investigador con guardapolvo blanco, en el caso de Argentina, ¿no? Ese bien almidonadito, que viene todo así, que está todo en su laboratorio con todas las variables controladas. Esa ciencia es la ciencia que nosotros queremos poner en discusión. Porque como dice Mario Robre, ya hay evidencia más que demostrada de que los problemas de salud no son el desarrollo de que nos estamos muriendo más viejos, sino que son la expresión de un proceso de alteración de nuestros territorios que pone en peligro la continuidad de los ciclos vitales. ¿Cómo es posible garantizar la producción de alimentos de verdad? Porque no nos equivoquemos, lo que se produce con veneno no es alimento. Lo que se produce con veneno, con suerte, puede ser mercancía para ser ofrecida en una góndola de un supermercado. El alimento es una construcción histórica, cultural y política que es la base de la liberación y de la soberanía de los pueblos. Y por eso vinieron por nuestro alimento. Y por eso nos quisieron convencer de que necesitábamos dejar de comer lo que estábamos acostumbrados a comer, lo que nuestras abuelas y nuestras madres sabían cocinarnos para que pudiéramos crecer sanos, para transformarnos en consumidores de mercadería que se puede vender acá en Argentina o en la China sin ningún tipo de distinción. Y por eso nosotros hoy venimos a plantear que la discusión no es una discusión científica. Para nosotros, que construimos conocimiento con las comunidades, la discusión no puede soslayarse ni puede encamisarse en una discusión de científicos, porque entonces quedaría reducida a una charla en alguna aula de alguna universidad. La discusión que tenemos que dar y la lucha que tenemos que dar es una discusión y una lucha política, es una discusión y una lucha de soberanía, porque no hay soberanía en los pueblos si no hay pueblos sanos, y no hay pueblos sanos si no hay alimentos sanos. Pero digo, no podemos aceptar el cuento, porque es un cuento, de que la agroindustria viene a resolver el problema del hambre en el mundo. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, ya dice, en el año 2010 ya reconocía que desde que se instalaron los agrocommodities en el mundo, y se incrementó la producción de agrocommodities, también se incrementó el hambre. No falta comida en el mundo. No falta comida en el mundo. En un mundo que tira a la basura 1.300 millones de toneladas de alimentos por año y tiene 870 millones de personas hambrientas, no falta comida en el mundo. Y la comida que falta, la comida que hace falta, es la comida de verdad, es el alimento que nutre y es el que producen los pueblos campesinos y los pueblos originarios, no el que se produce en las grandes plantaciones de agrocommodities industriales. Nosotros tenemos la posibilidad de demostrar, no con nuestros datos, sino con los datos de la industria, que era una falacia y una mentira que los organismos genéticamente modificados venían a disminuir el uso de venenos. Porque los organismos genéticamente modificados que se utilizan en la agroindustria están preparados para recibir más veneno, no para recibir menos veneno. Y no lo decimos nosotros. Este es un trabajo de una consultora que fue contratada por la Cámara Argentina de Vendedores de Venenos, digo de agrotóxicos, digo de fitosanitarios, como le llaman ellos. Y esa Cámara Argentina de Vendedores de Fitosanitarios hizo hacer este trabajo que demuestra que no mentimos cuando decimos que hay un incremento del 848% en el uso de agrotóxicos desde el 96 al 2006, al 2016, perdón. Tienen que saber que esto se publicó, estuvo publicado 3 meses en la página de CASAFE y hoy no está más publicado. Ahora aparece como confidencial. Y entonces yo quiero poner aquí esta frase. Porque la discusión no es una discusión
para que Argentina, México, Brasil podamos desarrollarnos y producir más, y con la producción de las ganancias de los procesos extractivistas, vamos a la teoría del derrame va a permitir que estemos todos mejor. La discusión que se está dando en función de quiénes son los pueblos que van a poder acceder a su alimento y quiénes son los pueblos que estamos condenados a desaparecer por no poder comer. He escuchado que la gente puede llegar a depender de nosotros para obtener sus alimentos, y esto se supone que no es una buena noticia, pero para mí sí lo es, porque antes que hacer cualquier cosa, la gente tiene que comer. Y si se busca una forma de conseguir que la gente dependa de uno y coopere con uno, me parece que la dependencia alimentaria es fantástica. Dijo el señor Hubert Humphrey, senador de los Estados Unidos en el año 1964, ¿no? Y después vicepresidente de los Estados Unidos. Y este señor no fue un trasnochado, no fue un loquito que dijo algo así y que después, bueno, por Twitter tuvieron que salir todos los asesores a desmentirlo. Este señor que dijo eso en 1957 fue vicepresidente de los Estados Unidos después de decir eso. ¿En qué época? Del 65 al 69. En la misma época en la que Henry Kissinger, otro señor que anda por acá dando vueltas todavía, eso de yerba mala nunca me parece que es verdad, está, dijo: domina el petróleo y dominarás a los gobiernos, domina el alimento y dominarás a los pueblos. En 1968 dijo eso Henry Kissinger. Fíjense lo que vino después de Humphrey y después de Kissinger. Es importante que nuestra nación cultive productos alimentarios para alimentar a nuestro pueblo. ¿Se imaginan un país que no pueda garantizar alimentos suficientes para alimentar a su pueblo? ¿Sería un país sometido a la presión internacional? ¿Sería una nación en peligro? Hablar de agricultura es hablar de un verdadero problema de seguridad nacional. ¿Alguien tiene dudas de esto? Uno aplaudiría de pie esta frase si no fuese que es de George Bush. Y estas cosas no las dicen en ámbitos cerrados como el Club de Bilderberg. A estas cosas las dicen en las Naciones Unidas, en la FAO. Ahí está la razón de todo. Vienen por nuestros territorios para que no podamos producir los alimentos para nuestros pueblos. Las tecnociencias al servicio del mercado tienen como objetivo que de los 7.000 millones que supuestamente vamos a hacer o ya somos, los 4.500 que sobramos, no estemos más. Y esto no es una teoría conspiranoica. En un planeta que cada vez avanza a pasos agigantados por el calentamiento global, a la desertificación, a la pérdida de los territorios capaces de producir alimentos de verdad, en un mundo donde la tecnociencia se toma 13 años para poder producir un evento transgénico, y claramente si uno invierte más de 130 millones de dólares va a querer ganar algo de dinero, no lo va a hacer para que los pobres del mundo y hambrientos puedan comer. En un mundo donde hoy se le exigen pruebas científicas a las víctimas, sabiendo que eso lo único que hace es permitir que las empresas ganen tiempo, porque el DDT era fantástico, ¿o no? Hasta que no lo fue más. Y los que decían que era fantástico y trataron de loca a Rachel Carson, ¿qué dijeron después? No le sacaron el premio Nobel al que descubrió el DDT, pero ¿qué dijeron? Nos equivocamos. ¿Sabes qué, Andrés? Nos equivocamos. Estaba mal. Pero no hay problema, Silvia, tenemos endosulfán ahora, que es buenísimo. Y pasaron 20 años para que tuvieran que decir, che, no, con endosulfán también nos equivocamos. Pero como ahora está de moda reconocer los errores y parece que eso es bueno, o sea, vos equivocate todo lo que quieras, tal si reconoces tu error, está, no hay problema. Decimos, nos equivocamos con el endosulfán, pero no hay problema, tenemos glifosato más surfactante. El glifosato, cuando se patentó como sustancia química, se patentó como clase 3, nivel de toxicidad clase 3, 2 años antes de que se patente la soja RR, se bajó la clasificación de toxicidad a clase 4, diciendo que prácticamente no hace nada.
Y resulta que el año 2015 la OMS reconoce que no era ni 3 ni 4, es clase 2. Utilizando un método de clasificación de toxicidad que es absolutamente vetusto. Porque es la clasificación toxicidad por dosis letal 50, que en realidad solo mide letalidad aguda. Y no habla nada de la cronicidad. ¿Dónde está el pensamiento científico en eso? Para nosotros, la instalación de los modelos extractivistas en nuestros territorios es parte del desarrollo del proceso de dominación de nuestros espacios con el único objetivo de dominarnos a partir de las enfermedades. Y como el principal remedio tiene que ser nuestro alimento, la dominación de los alimentos, de la producción de los alimentos y la transformación de la producción de los alimentos en producción de commodities agroindustriales es parte de ese proceso de producción de enfermedades para la dominación. Nosotros creemos en otra ciencia, creemos que es necesaria una ciencia de la vida, que no sea la biociencia, sino que sea la ciencia, porque tenemos que entender que no es ciencia sino defiende la vida, y la vida se defiende a partir de las organizaciones y a partir de las resistencias, como hacen las bacterias. Nosotros hoy estamos acá porque tenemos colonias de miles de millones de bacterias en nuestro interior y en nuestro alrededor que nos permiten estar acá. Y la misma ciencia que nos hizo creer que teníamos que seguir avanzando en la lucha contra las bacterias, porque como eran chiquitas se las podía matar con antibiótico y estaba bien, como son chiquitas y encima feas, podemos matarlas, tenemos derecho a matar. Hagan el ejercicio, pongan bacterias en el Google. Pongan bacterias, imágenes, no hay una sola imagen de una bacteria amigable, toda con colmillos, cuernos, llena de grano, una cosa horrible. Y sin bacterias no estaríamos acá. Y estamos acá porque las bacterias, nuestras bacterias, fueron capaces de organizarse y resistir. Y la resistencia bacteriana, que hoy es uno de los principales problemas sanitarios del mundo, porque la OMS ya anunció que es el principal problema, en el año 2050 van a ser millones los que van a morir por las infecciones que no van a poder ser tratadas con ningún antibiótico porque ya no hay posibilidad de producir nuevos antibióticos. Ese problema que fue generado, como tantos otros, por nuestra propia especie y por la incapacidad que tenemos de entender las relaciones que hacen posible a la vida, ese problema de la resistencia bacteriana tiene que transformarse en el objeto de estudio de la ciencia que pretende ser la ciencia de la vida, en el estudio de los mecanismos por los cuales los microorganismos se organizan y resisten el avance de un pensamiento depredador y aniquilador. Es en donde nosotros tenemos, creo yo, con absoluta humildad, la posibilidad de encontrar la salida a este modelo que nos ha enseñado que no tenemos nada más para aprender. A este modelo que nos ha enseñado que al de al lado, porque está al lado, porque es otro, porque tiene otro color, porque habla distinto, se peina de manera diferente, está bien que lo pueda eliminar. Porque si no somos todos igualitos, la cosa no funciona. A ese modelo se lo contrarresta con organización, con estudio, con sistematización y fundamentalmente con capacidad de organización desde la diversidad. Recuperar esas tres dimensiones que nos han robado. La dimensión tiempo, sin la cual el maíz no podría ser el alimento de los pueblos, porque 10.000 años fueron necesarios para que el maíz sea maíz y que sea el alimento de todos nosotros e incluso, como veía ayer en el Museo de Antropología, en el constituyente de todos nosotros que nacimos del maíz. Bueno, yo no soy mexicano, pero creo que todos los seres humanos nacimos de esa semilla maravillosa. En la capacidad de organizarnos y de reconocer la dimensión tiempo, que no son 13 años de investigación de una semilla en un laboratorio, son 10.000 años de reconocimiento de los diálogos y de los encuentros y desencuentros entre el territorio y nosotros, es en donde nosotros tenemos que pararnos para repensar el espacio y el territorio, que es la segunda dimensión que nos han quitado, que nos han borrado, que nos han aniquilado de los libros de ciencia, porque sin entender el territorio jamás podemos estar preparados para identificar la diversidad. Y sin diversidad no hay vida posible. Nosotros somos lo que somos porque alguna vez un gameto masculino y un gameto femenino que eran diferentes se encontraron y no se pelearon para ver quién era más importante que el otro. Se unieron amorosamente en un diálogo que nace de la caricia, del encuentro y del amor para poder transformarse en una nueva célula distinta de las dos anteriores que contenía su conocimiento y crecía a partir de lo que encontraba a su alrededor. Y esa célula también fue suficientemente inteligente para garantizar no reproducirse solamente desde su lógica,
con sus características y diferenciarse. Y de esa diferenciación, que fue posible después de 9 meses como mínimo, pudimos atravesar nosotros el canal de parto. Y después de en promedio 25 años, que es lo que es el promedio de edad que tiene esta sala, nosotros llegamos acá. Tiempo, diversidad y espacio y territorio, las dimensiones que son necesarias para que la ciencia sea realmente ciencia al servicio de los pueblos y de la vida, y no al servicio de la aniquilación, la destrucción y el exterminio. Muchísimas gracias y gracias por la atención.